Thank you.
Lectura del libro de Génesis. Después que el hombre y la mujer comieron del árbol que Dios les había prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó: ¿Y quién te dijo que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió: La mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿Cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió: La serpiente me sedujo y comí. Y el Señor Dios dijo a la serpiente: Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te aplastará la cabeza y tú le acecharás el talón. El hombre dio a su mujer el nombre de Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Palabra de Dios. Y alabanza al Señor. Al salmo vamos a repetir todos juntos la siguiente: Vuestro Señor. Escuchar lo que dice.
Dios nos ha destinado a ser sus hijos, no sus rivales, y nos descubre por encima de cualquier otra cosa, que todos somos hijos suyos. Estamos llamados a la gracia y al amor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que nos dio en su Hijo muy querido. En Él, nosotros, los que hemos puesto nuestra esperanza en Él, hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano para hacer alabanza de su gloria según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad. Palabra de Dios. María presta su seno materno a Dios para engendrar una nueva humanidad desde la gracia y el amor, entregando su ser humano a la voluntad de Dios. Nos ponemos de pie para la proclamación del Santo Evangelio y cantamos. María dijo entonces: Yo soy la
y el ángel del cielo. Palabra del Señor. Queridos amigos, podemos tomar asiento. Como les decía, es un día especial, un día para toda la iglesia en todo el mundo. Muchísimos países tienen feriado nacional este día de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Por un lado, recordar qué significa esta fiesta. Vieron que escuchamos el relato del libro del Génesis, donde Eva, que representa junto con Adán la humanidad, al principio se dejó de seducir por el mal. Y entonces, en ese sí de Eva, la serpiente, al demonio, hubo como una entrada, una dimensión, digamos, hacia lo malo, hacia lo desconocido, hacia la desconfianza a Dios, que eso es lo que hizo Eva, desconfió de Dios. Y ella, bueno, invitó también a Adán, ¿no? Mirá, si vamos y comemos de este árbol, es que vamos a ser como Dios. Por eso Él no quiere que comamos de este árbol. El árbol significa aquello que uno no debe pasar. Hay un límite en las cosas, uno puede hacer miles de cosas, pero hay un límite en cualquier ámbito que uno no puede traspasar. Y ese límite se lo había especificado Dios en la creación a Adán y a Eva. Pero lo traspasó Eva, lo invitó a Adán y así. Entonces, en ese sí a la serpiente y no a Dios, que dijo Eva, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de redimirnos. Porque en ese sí a la serpiente de Eva, tenemos el sí a Dios y la Santísima Virgen. Y queda todo restaurado. En ese sí de María, la humanidad queda restaurada. Porque hay un ser humano, otro, que le dijo sí absolutamente y confió absolutamente en lo que Dios le decía, aunque no entendía nada. Pero, a diferencia de Eva, aunque María no entendía nada, sabía quién se lo estaba diciendo, que era Dios Padre, y por lo tanto no estaba confiando en la palabra de cualquiera, estaba confiando en la palabra de Dios, estaba confiando al mismo Dios. Por eso María le dice, bueno, acepto esta visión de que voy a ser la madre del Salvador del mundo, el Mesías esperado. Pero ¿cómo va a ser?, le dice la Virgen. Si yo no tengo relación con ningún varón, ¿cómo se va a dar ese embarazo? Vemos que ahí hay un debate entre el ángel de Dios, ¿no?, y la Santísima Virgen. Por eso el ángel tiene que argumentar, le dice, recordá que tu parienta Isabel, prima, que era estéril, ya entrada en años, quedó embarazada a pesar de su vejez, porque para Dios no hay nada imposible. Y entonces María confió en lo que le decía el ángel, aunque sin entender, pero sabía de quién venía, como cuando somos niños, con los niños, con los padres, o siempre que somos hijos con nuestros padres, sabemos que lo que nos va a decir mamá y papá es bueno, o sea, podemos discutir un poco, no sé qué, pero no se nos ocurre decir que me está enviando que me ahogue, mi padre me está tirando salvavidas del no. No, aunque no lo entienda, confío y trato de hacer lo que me dicen papá y mamá, porque hay alguna sabiduría escondida que yo, en mi dimensión de las cosas, o porque soy pequeño, porque no tengo la experiencia de la vida, no puedo comprender, pero no por eso desconfío de lo que ellos me digan o me inviten. Entonces, aquí vemos como que se restablece el orden de la Santísima Virgen por ese sí. Y hoy
al celebrar la Inmaculada Concepción, significa que María fue preservada del pecado original, en orden a los méritos que iba a, digamos, que iba a sufrir por ver a su hijo caminando en la cruz y la pasión, ¿no? Significa que este dogma significa que María ha sido preservada del pecado original, que aunque Dios sabía que ella iba a decir que sí, y por eso desde toda la eternidad la salvó. Fíjense que Dios no quitó la oportunidad de la libertad. Esto es muy importante. No es que somos marionetas, ¿no? Como Dios ya sabe lo que vamos a hacer, o a veces eso que te dicen, no, tu destino está, tu destino no está hecho, tu destino te lo vas haciendo con tus errores y tus aciertos. Si lo vas dejando más a Dios en tu vida, tendrás más acierto. Si te vas alejando cada vez más de Dios, bueno, será caótico a lo largo del tiempo. Y si uno va haciendo memoria, en la medida que uno trata de hacerle sí a Dios, y ese sí a Dios siempre, queridos niños, queridos padres y todos, implica un esfuerzo. Un esfuerzo. Así como van a tener que hacer los padrinos, y se va a tener que estirar para tomarlo en el sitio. O sea, para iluminar la vida del alejado, que ahora lo estoy acompañando en la primera reunión, para acercarme a Dios, y siempre voy a tener que mirar hacia arriba y hacia adelante. No voy a poder estar mirando ni atrás ni abajo, porque de atrás y abajo nunca voy a acercar nada bueno, sino arriba, hacia adelante, hacia ahí está, hacia ahí vamos. Queridos chicos, este es un momento muy especial de sus vidas. Conversábamos hace un momento, yo les preguntaba a uno, ¿cómo hacemos para mantener saludable el cuerpo que tenemos material, el aparato reproductivo, digestivo? Bueno, ¿cómo lo mantenemos? Comiendo. ¿Cuáles serían las comidas que más o menos tenemos que hacer? ¿Cuántas veces al día más o menos? Tres. ¿Puede ser alguna más? La primera sería desayuno, el almuerzo, la cena, también como la de la merienda, ¿no? ¿Junta la merienda? Sí, es más rico. A la tarde. Bueno. Pero eso no nos da garantía de que nuestras acciones, nuestros pensares, nuestras palabras, de hecho, quien se dedica al mal está muy bien alimentado, que tiene que tener mucha habilidad para correr, para escabullirse. No es que por más que yo haga las cuatro comidas, voy a ser santo, voy a ser mejor, y tengo garantizadas las buenas obras. Entonces, ¿cómo alimentamos eso? ¿Con quién? ¿Con algo o con alguien que alimentamos? ¿Alguien o algo? ¿Alguien o algo? ¿Alguien? Dice alguien que, con mayúscula o con mayúscula. Con mayúscula. ¿Y quién nos llama? Jesús. Jesús. Se llama Jesús. Entonces, Jesús, así como el alimento comestible nos alimenta el cuerpo, nos viene a alimentar el alma, el corazón. ¿Qué es decir? Siempre ganadores.
Por supuesto, ustedes dicen, pero padre, yo conozco un montón de gente que no viene, es más, casi todos a mi alrededor, ninguno se plantea, uy, el otro no tuviera que ser menor, si le ha afectado o si le ha dado bien, no. Pero no son malos, es una persona ahí. La clave es reivindicar, revalorar lo que hoy estamos haciendo. Vamos viniéndonos a la humildad de Jesús. Hasta ahora ustedes se relacionaban con Jesús, digamos, con la rodilla, ¿no? Como es la oración. Rezaba para encontrarme con Jesús, como hace la posibilidad de la velocidad del alimento entero, no hay que ir igual. Ahora ustedes han dado un paso más, sean tan verdaderamente de Jesús, para que Jesús nutra su alma, les dé vitaminas, les dé proteínas, para siempre jugarse por cosas, por ser heroicos. Por ejemplo, yo les decía, bueno, hace mucho lo van al recreo, pero en el recreo yo puedo estar jugando, también puedo estar viendo que hay otro que está solo, ahí que nadie me invita a jugar. Entonces, esa capacidad de estar, estaba jugando, pero la vez está mirando a mi alrededor, es la capacidad de santo. El santo está viendo para que todo se esté integrado, no busca la desunión, la división. Mira lo suyo y su contexto, como hizo Jesús. Entonces, esos reflejos nos lo da el trato con el Señor. Por eso yo le digo, yo no quiero que sus vidas sean no, así, casi llegó, casi acá, casi no, no nos ganamos, pero al contrario, que sean ganadores y el que les va a dar la fuerza de voluntad para contrarrestar la pereza siempre va a ser Jesús. Por eso yo les decía que esta sea la primera comunión de infinitas, ¿no? Ya el domingo que viene es la segunda comunión solemne. Y ahí veremos, bueno, quiénes estamos y cuánto valoramos realmente este momento que es realmente genial. Dios está haciendo carne, mi carne, cuerpo de mi cuerpo, porque ahora me voy a alimentar de él. Por eso aprovechemos y todos los adultos que somos los que le hacemos la atmósfera religiosa, el niño va a tomar la atmósfera religiosa, no puedo quedar hablando dos horas, pero a mí no me va a hacer nada. Va a estar en la atmósfera religiosa que le dé papá y mamá. No es de otra manera, así es. El que va a crear por el ambiente religioso en la familia son
Entonces ahora vamos a renovar las promesas que hicieron el día de su bautismo. Acompañados de sus padres y padrinos. Y todos vamos también a renovar las promesas de nuestro queridísimos hermanos, por el misterio pascual, en el bautismo, fuimos sepultados con Cristo, para que también nosotros llevemos con Él una vida nueva. Por eso, culminando este camino de formación para la primera comunión y acompañando a todos nosotros la primera comunión de los niños y adolescentes, renovemos las promesas del bautismo, por las que un día renunciamos al demonio y a sus obras y prometimos servir al Señor en la iglesia. Les pregunto, ¿renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Cuál es la contundente? Porque si no, el demonio está feliz porque somos tibios. Recuerden que el demonio acuda en la virilidad y la tibieza. Él nos aparece con los dibujitos así, vestidos de colorado, ¿no? Él se va vendiendo siempre pereza, humildad, superficialidad y así va haciendo destrozos en nuestra vida. Renuncia a las obras que se oponen al Evangelio, que son la envidia y el odio, la pereza, la indiferencia, la cobardía, los bajos pecamientos, el mal medianismo, la injusticia, el favoritismo, el negociado y el soborno. Sí, sí. Renuncian a los criterios y comportamientos que llevan a creerse los mejores, a darse siempre superiores, a creerse ya compartido de todo, a buscar el dinero como el máximo valor, a buscar el placer como la única ilusión y buscar el propio interés por encima del bien común. Sí, sí. Esta es nuestra fe, la fe de la iglesia, la que nos gloriamos de confesar. Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Sí, entonces esta sí es nuestra fe, la
papas con los obispos y los sacerdotes, que apoyados en María crezcan en gracia y santidad, para guiar al pueblo en este momento tan difícil por él. Por nuestra madre y su gobernante, que la madre del humano nos incline y dé fuerza para superar las dificultades sanitarias, económicas y morales que estamos viviendo por él, por la Inmaculada que escucha a nosotros, por todos los niños por nacer, para que sean escuchados por los legisladores a través de todos los que defendemos la vida por nacer, por él, por la Inmaculada. Por toda la familia que en este año han perdido un ser querido o están sufriendo por tener a alguien enfermo, que María, como madre, nos ayude a superar el dolor por ellos. Por la Inmaculada, escucha. Por todos nosotros, para que podamos, como María, abrir siempre nuestro corazón al amor y a la gracia a la que estamos llamados por él. Por la Inmaculada, escúchanos, Señor. Por todos los niños y niñas de la primera comunión, para que este sea el inicio de un camino de amor por él. Por la Inmaculada, escúchanos, Señor. Escucha, Padre, todas estas intenciones que te presentamos y las guardamos también en nuestro corazón. Jesucristo, Señor. Acercamos al altar los dones de pan y vino, que se convertirán en el cuerpo y la sangre del fruto bendito del seno de María. Escúchame, el que sabe caminar, el que escucha por el reino.
bendición a la palabra de Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, el sacrificio de salvación que te ofrecemos en la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y así como ella, como a ella tu gracia la preservó limpia de toda mancha, por su intercesión, líbranos de todas las culpas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú preservaste a la Virgen María de toda mancha del pecado original y la enriqueciste con la plenitud de tu gracia, preparándola para que fuera la madre digna de tu Hijo. Y comienzo a la imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima debía ser la Virgen que nos diera tu Hijo, el Cordero Inocente que quita el pecado del mundo. Purísima la que para todos los hombres es ahora abogada de gracia y modelo de santidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar.
hermanos unidos en la iglesia, con el Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Mario, con los demás obispos y todos los que trabajan por tu pueblo. No te olvides de las personas que amamos, de nuestros padres, hermanos, tíos, primos, abuelos, amigos, y tampoco de todos aquellos a los que deberíamos querer más. Hoy te pedimos especialmente por nuestros niños y adolescentes que por primera vez invitas en este día a participar a la mesa de la familia y concédeles ser cada día más amigos tuyos. Te pedimos también por el trabajo mejor para Dolores, por el trabajo de Jorge, por los exámenes de Julián, las intenciones personales de Graciela Malasio, para Sigurd y con el sobrino, en acción de gracias por la salud de la familia Sigurd y en acción de gracias por los 3 años de bautismo de Sigurd, los 46 años de la primera comunión de Mónica, por los sacerdotes, salud, fortaleza y serenidad, en acción de gracias a la Madre Inmaculada, por la conversión de María y de ti, de Lucila y Elia. También damos acción de gracias por el aniversario del casamiento de Carolina y Fernando. Pedimos por la salud de Dolores, Teresa, María Teresa, Carmen, Sergio, Claudia, Daniel Petón, las pequeñas amigas Ramírez y Vicky, Jorge, Esteban, Blanca García Ferro, Fabio, Isabel, Jordán, Carmen Miliano, Isabel Rigoso, Luisa Perguri, Mónica López, salud física y espiritual de Daniel, María Julia, Patricio, Carmen, Carlos, Mía, Mirta, por todos los integrantes de la familia Benedetto, Germina, Silvana, Fabián, Miguel, Luján. Y también, acuérdense de los que ya murieron, que decidieron estar celebrando la primera comunión de todos ustedes, queridos hijos. Por el eterno descanso de Carlos Salvador Jiménez, Ramón Cancabria, difuntos de la familia Antonio, Río Mayor, Vigés, Adriano Jiménez, Juan y Olga, José Alfonso, Rosa, Octavio y Dora, Margarita Ramallo, difuntos de las familias Benedetto, Nieva, Lobos, Merina, Balsa, Romita Moreno, María Martín, María Carla Ferrara, Concepción Calderón Domínguez, Manuelita Barberano, Santiago Pérez, Adriano Acorriano, Luisa y Concepción Acorriano, familias Acorriano, Simón, Calderón Domínguez, Sebastián Pérez, Sabar, Pedro y Javier Jiménez. Y reúnenos un día contigo, Padre, con María la Virgen, Madre nuestra, para celebrar tu reino, la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los amigos de Jesús, nuestro Señor, podremos cantarte sin fin. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Señor de confianza en nuestro Padre, digamos juntos la misma oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados,
Este es Jesús, es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Thank you.
Señor nuestro, el sacramento recibido prepara en nosotros las consecuencias de aquella palabra en la que preservaste a la Virgen María en su concepción inmaculada. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, darle gracias a todos los que han organizado la primera comunión, los Karina, Celia, que nos estuvo acompañando en el primer año, que está por aquí, Mónica, Cristian, Dando, todos los que están ayudando en su cuerpo, Lita, Ana María, Eva, Cristian, cada uno tratando de que la celebración salga con la armonía. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Algunos avisos para el domingo. Primero, el 12 de diciembre, que sería en Misión a Guadalupe, por la mañana, de 9:30 a 13, se realizará una feria americana. Lo recaudado de esa feria americana servirá para comprar los alimentos que se les dan a los necesitados en Cáritas. Alrededor de 40 familias por semana. 40 por 4, o sea, son los que vienen a buscar alimentos. Esos alimentos no nos llegan por otro lado, son donados a los que tenemos que comprarlos. Y se compran justamente con lo recaudado en la feria americana. Así que ya agradecemos que puedan venir a participar, a traer algo para bueno, compartirlo ahí en la feria americana. También, para poder llevar adelante el sostenimiento del templo, ustedes ven, hay que hacer muchísimos arreglos. Se va a ofrecer la salida como una contribución para aquellos que quieran, desde ya les agradecemos. Con esto siempre les recuerdo a todos, porque hay mucha fantasía sobre eso, el Estado, como en otros países, no sostiene la Iglesia Católica económicamente. Esto es muy importante que lo sepan. En otros países sí existe un sostenimiento. Pero las parroquias, los sacerdotes, todo lo que ustedes ven, se sostienen por estos cosas que van haciendo, las alcancías, la colecta, los bonos, y todo, incluso también la atención a los pobres. Por eso, bueno, les agradecemos. Voy a invitar a todos los niños a que vengan aquí adelante, acá conmigo, al mayor, al Pablo, para sacarse la foto.
¿no? Habiéndonos enfrentado a Jesús, podemos quedarnos en paz. Demos gracias a Dios.